Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Alejandra Márquez, para los que no me conocen, y en el día de hoy vamos a hacer una rutina corta de glúteos buenísima que puedes usar como complemento a tu rutina del día o simplemente un día que de pronto no tengas mucho tiempo, mucha energía o lo que sea para hacer una rutina completa de una hora o más. Entonces, empecemos. Vamos a empezar en cuatro apoyos. Movilizamos un poquito la espalda haciendo gato y vaca. Vamos ahí con 5. Desde ahí hacemos circulitos para también calentar un poquito las muñecas. Vamos con 5. 4. 3. 2. 1. Cambiamos de dirección. 5. 4, 3, 2, 1, y ahora sí empezamos con esta mini rutina de glúteos. Estiramos glúteo derecho, pierna derecha, perdón, y llevamos arriba. Ojo con este movimiento, la idea es que simplemente subamos el pie y bajemos. Vamos con 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ojo también con esto, no dejen que colapse el peso, empujen todo el tiempo el mat. Desde ahí doblamos pie y patadita de burro. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos de lado con la misma, con el mismo posición de pie. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansa. Baja a niño. 3 respiraciones profundas. Inhala por nariz, exhala por boca. 1. Vuelve a incorporarte, 4 apoyos, vamos a ir con el otro lado, pie izquierdo estira, sube, recuerda empujar el mat y no hacer el movimiento de arqueo de espalda, solamente nos vamos a partir de la cadera, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos a doblar y patadita de burro, 12, 11, 10, 9, 8,
siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos hacia el lado. Doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y descansa. Baja niño, respira profundo. Tres, inhalando por nariz, exhalando por boca. Dos. Incorporamos, juntamos las rodillas y con una push-up suavecita bajamos para quedar boca abajo y giramos de lado. Desde ahí estiramos pie derecho para que se alinee con la columna, es decir, no lo dejamos caer, sino ahí suavecito y subimos. Vamos con 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desde ahí cerramos un poquito más, pues como que doblamos más la rodilla abajo. Y juntamos ambas piernas y dejamos junticas las punticas de los pies y abrimos como si fuéramos un librito ambas rodillas. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Dejamos acá y estiramos rodilla y tocamos. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, cerramos. Cambiamos de lado. Puede ser simplemente que giren hacia el otro lado o yo me cambio para que puedan verlo de frente. Estamos acostados entonces ya sobre el lado derecho. La pierna derecha se dobla un poquito para estabilidad. Estiramos pierna izquierda para que quede alineada con la espalda. Y desde ahí, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Cerramos y traemos un poquito más cerquita las rodillas hacia el pecho para hacer la parte que es como un librito. Dejamos puntas de los pies juntas y abrimos rodillas. 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Te dejamos abierto, estiramos rodilla. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y bajamos. Vamos a acostarnos ahora boca arriba. Acercamos los talones hacia los glúteos, que los deditos puedan tocar. Y desde ahí, apretando bien glúteo y haciendo retroversión de cadera, es decir, como si estuviéramos metiendo, como metiendo nalga, como metiendo glúteos. Hacemos ese movimiento y elevamos cadera. Vamos con 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y nos quedamos arriba y abrimos y cerramos 12, 11, 10, 9, aprieta bien glúteos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y baja suavecito, abre los pies al ancho del mat para que quede un poco más abierta la apertura de las rodillas, de la cadera, todo, y desde ahí vuelve a subir con la misma técnica de apretar el abdomen, de meter los glúteos, de hacer retroversión de cadera. Vamos con 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansa. Vamos a estirar, nos vamos a quedar con los pies estirados, traemos por detrás de la rodilla, abrazamos rodilla derecha al pecho, inhalamos profundo, 5, inhala por nariz, exhala por boca, 4, 3, 2, uno, abre la cadera, llevando las rodillas a la derecha, sin dejar que el glúteo izquierdo se te levante del mat. 5, 4, 3, 2, uno, y llévala al otro lado, estira bien toda esta parte, 5, 4, 3, 2, uno, vuelve. Vamos a cambiar, izquierda por detrás de la rodilla, traemos hacia el pecho, 5 respiraciones profundas, inhala por nariz, exhala por boca, 4,
Tres, dos, uno. Vamos a abrir la pierna hacia la izquierda, que el glúteo derecho no se nos levante. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y vamos hacia el otro lado para estirar bien esto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Volvemos. Ponemos pies en posición de mesa. Detrás de las rodillas nos cubrimos para sentarnos. Y esa fue nuestra mini rutina de hoy de glúteos, enfocada 100% en glúteos. Es deliciosa y, como les dije, puede ser un remate o, cuando no tienen mucho tiempo, hacer una rutina súper completa, igual se quieren mover. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales para más contenido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!